Son las 7, las 6 en Canarias. La exterior es boliviana. Además, esta tarde en Francia... La Orquesta de la Ópera de París ha dado un concierto en mitad de la calle para protestar contra la reforma de las pensiones de Macron. Los músicos y bailarines de la ópera tienen uno de los regímenes especiales de jubilación más antiguos de Francia, que Macron quiere modificar. Por eso llevan 4 semanas de huelga y ha habido que cancelar más de 50 espectáculos. Vamos ya con los deportes. Marta Casas, buenas tardes. Buenas tardes. Terminada la San Silvestre Popular, que ha recorrido las calles de Madrid con más de 42.000 corredores, a las 8 menos 5 dará comienzo la prueba internacional con nombres como los de Tony Abadía o Fernando Carro. El gran favorito es el ugandés Busendit. Por lo demás, último entrenamiento del año para todos los equipos de primera división, preparando el regreso de la liga este próximo fin de semana. El Barcelona ha trabajado sin Messi, sin Arturo Vidal y sin un Luis Suárez, en cuya renovación ya trabaja el conjunto blaugrana. También día de trabajo para un Atlético de Madrid en el que se ha conocido la lesión de Thomas Lemar. El francés sufre una lesión muscular en su muslo derecho, será baja para el partido contra el Levante de este fin de semana y es duda para la Supercopa de España. Además, en baloncesto, Dusko Ivanovic ha sido presentado hoy como nuevo entrenador del Baskonia, en la que es su tercera etapa en el club vitoriano. De momento es todo, sigue la ventana, más información dentro de una hora en el informativo Hora 14, Hora 25 y en nuestra página web en cadenaser.com. Cadena Ser. 113. La ventana con Roberto Sánchez. Saludos de Eco Alfa 3 Golf Romeo Whisky 73.